¡Mierda! No sabía que la bola de fuego te podía dar así. Bueno, pues... Si nos centramos en uno, Luigi, ¿podrías atacar? Bueno, pues... Joder, tarda, ¿ves? Tarda un tiempo muy raro en empezar a moverse hacia ti. Vale, como si no hubiéramos hecho nada. Igualmente, el ataque ciclón ha resultado ser, en el pasado, bastante efectivo contra estos... Contra los magos estos de pacotilla, ya está, bien. Guau, el castillo este va a ser más largo de lo que pensaba. No recordaba las peleas contra los hermanos, no sé por qué, mira que es una cosa que se recordaría, ¿no? O sea, es carismática los hijos de Bowser. Sigo pensando que son sus hijos, la verdad es que no sé ninguna prueba al respecto, pero... En el manual del Mario... ¿Cuál era? ¿En cuál salía? ¿En el Mario 3? No, o sea, en el Super Mario World. No me acuerdo. En el manual no había ninguna referencia que fueran hijos de Bowser, porque yo creo recordar algo al respecto. Los Koopalings estos. Eran en el Mario 3, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo esto? Que no vale para absolutamente nada. No lo sé, pero ya que estoy a ver hasta qué número puedo llegar. Vamos a relajarnos aquí dentro del castillo de Bowser, como si no pasara nada. Tranquilamente consiguiendo moneditas, haciendo el minijuego este, tontuno. Y que esto lo sepa hacer medio bien y no me salga lo de cuando ponen a cada hermano en un sitio. Yo no me lo explico. Mira. Pero creo que uno es por ahí arriba. Tendremos que volar aquí en plan Mario, ¿no? Ah, sí. A ver. Vaya. Podremos pasar del tío este, porque no me apetece mucho enfrentarme a él. ¿No? Por lo menos no he conseguido que no le den a Luigi. Odio cuando los enemigos son más rápidos que yo. Mario, te tengo que subir velocidad. Antes dije, tengo que subir velocidad a Mario, y luego no lo hice. ¡Oh Dios! Esquivó un ataque de los tíos. Vale. Vamos a no arriesgarnos. Matar a ese. Exterminarlo para siempre. Y ahorrar. Nunca ha pasado nada malo cuando me he puesto a ahorrar a postica. Nadie ha muerto como consecuencia de no hacerles ataques de los buenos. Como por ejemplo ahora. No acaba de ocurrir otra vez. De todas formas, el de arriba está muerto ya. Luigi, no pienso gastar champiñones mejora, sabes que no va a ocurrir. Así que quédate ahí descansando un rato, piensa en lo que has hecho. Y salta, por favor, gracias, no es cómodo. Ultra champiñones, madre mía, qué dolor. Me están empezando a dar donde duele, en la cartera. Me estoy gastando objetos que no quería. ¡Ah! No mires al fantasma. Ignórale. ¿Eran sobrinos de Bowser? Wow, pues no recordaba, pensaba que eran hijos. Es más, ¿no había una serie de televisión? Sí, había una serie de dibujos en las que salían. Salían los Koopalings, ¿no? Era del Mario 3, me parece. Vale, la sombra se me está engañando. ¿Dónde está realmente ese remolino? ¿A esta altura? Suficiente. Y ya está. ¿Para qué ha servido ese pasillo? Para decirnos, oye, ¿te acuerdas de esta mecánica? Porque prepárate que va a volver. Y más difícil... No, madre mía, botón equivocado. A ver. ¡Ahora! Bien. No ha vuelto. Pensaba que habría vuelto ya. De todas formas, nada más que perdemos un poco de tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo tarda en volver? 1, 2, 3, 4, 5, más de lo que pensaba. ¿Dónde ha ido? 10 segundos o por ahí. ¡Hasta luego! ¡Ahora! Bien. Momento, me acabo de acordar de la mecánica del torbellino este.
Vente conmigo. Mira, ¿qué demonios habéis montado aquí el circo este? ¿Cómo habéis...? ¡Putos! Todo... ¡Felicidades! ¡Qué resultado tan bueno! Esto se me debe darlo. Un champicura. Pues la verdad es que me hacía mucha falta. Pero ¿tú qué demonios haces aquí? Si se puede saber. No me digas que no es por aquí y he venido para nada. ¿Tú? No, no, no. ¿Qué estás tramando? ¿Qué? ¿No te pareces vencedor? ¿Serás codicioso? No, no, no. Dime cómo salgo de aquí. Yo no quería... Yo... Si me tiro al fuego, vuelvo a la entrada. No, padre. Pues... Mira qué bien. Pero por aquí no era. Es más, la puerta... Joder, se parece demasiado a la textura de la pared. La textura de la puerta de la pared. He pasado de la puerta total y absolutamente. Era nada más que un minijuego que habían montado aquí los topos. ¿Cómo se conseguirán infiltrar en el castillo de Bowser? Es... Cual la suposición de cualquiera es igual de buena que la mía. Siguiente. ¡Anda! ¿Cómo se llamaba este siquiera? No hagas lo mismo que... Ah, mira, no es exactamente lo mismo. ¿Alguna diferencia a la vista? No sé, pero... Está tocado. Ah, mira, el de arriba era el verdadero. Bueno, elimina uno de los clones. Creo que tengo que encontrar al verdadero. Tiene que tener alguna señal. O tiene que ser donde se para. El último en salir ha sido el de arriba. Pues no, era el de la derecha. Me cago en todo. ¿Y no podemos enfrentarnos y ya está? Como personas normales y civilizadas. Sí, yo sigo viendo siempre al último, el de arriba. Voy a probar siempre con el mismo. Me está yendo totalmente al contrario de las agujas del reloj, que lo estoy viendo. El de la izquierda va a ser bueno ahora, ya verás. Tú. Anda, mira, ¿lo ves? ¿Qué demonios? Bueno, va, vale. Podríamos empezar por aquí. No sé en qué ritmo va a hacer eso. Joder. A ver. Igor eres un jefe por la Genki. Buen salto, Mario. Buen salto, Mario. Bien, va, por fin, ya lo vas pillando. Mejor tengo que hacerlo genial, no me deja saltar hasta entonces o algo así. No lo dudo, es por tontería. Bueno, pues no le vamos a quitar todo lo que podemos, pero... Joder, le he dado, pero bueno. Luigi, a ver si podemos hacer ataque rayo ya, que está feo que no lo hagamos nunca bien. Ah, es otra vez costumbre del otro ataque. Bueno, de todas formas no le queda mucho a este. ¡Oh, mierda, Dios! ¡Qué mal lo he hecho! Vamos a hacer una bola Genki del palo. Bien. Bueno, le ha quitado más que el anterior. Este es que... ¿Cómo se llamaba? Es que no recuerdo los nombres. Este era Iggy, pero este es igual que Iggy, pero en pequeño. No recuerdo al clon de Iggy. ¿No tenía que venir Ludwig von Koopa ya? El que era del pelo azul. Ahí para los lados. A ver, Mario, tenemos... Bueno, con eso basta, ¿no? Hecho. Mierda, ¿cómo le anda a Luigi? Estamos debajo. ¡Oh, Dios! Bien, por lo menos no van a por... Por lo menos no van a por Luigi. Pero me jode porque ahora no tengo ataques buenos. Primero al tío este. Y esperaba que Luigi se hubiera levantado para entonces, pero no. Fracaso. Cuesta verlo un montonaco. A ver... Luigi, necesitamos ataques de hermanos si queremos salir de esta. Nos dieron un champiñón cura, todo gratis, ¿no? Pero bueno, champiñón mejora, valdrá por ahora. ¿Lemmy? ¿Esa era Lemmy? Y es que no me acuerdo nunca de los nombres. ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Qué sensación de... de haber conseguido algo! Poder saltar el puñetero ataque. Ya no pienso gastar más puntos también, que ya está feo. Un ultra jarabe, algún uso le encontraré. Y... ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Los ratones cibernéticos, creo que en este caso son los enemigos que te lanzaba Bowser en el Mario World al final del to. A ver, martillo en mano.
No sé calcular. Luigi, ponte detrás, no tenemos tiempo. Pero se estaba riendo de mí en el sitio. Ahora sí. Cuando diseñó Bowser el castillo, no se conformó con solo un estilo. Decidió tener todos los estilos a la vez. A ver, este es el último. ¡Qué hijo de perra! Si no se me pone a reírse de mí en ángulos extraños. Baja más para abajo, baja más, no tienes pelotas. Vale, ha salido bastante bien. Para como... Iwi Bonk... ¿Ese era el séptimo, el del pelo azul? Yo pensaba que iba por la mitad. Pensaba que uno de los últimos siempre era el Bastorro, el que nos ha salido segundo. No sé si van por orden. A ver, cartel. Consejo sobre la planta piraña. Si se haces cosquillas desde atrás, escupirá toda el agua. Qué tontería más grande. Nos lo han puesto en verde y en rojo aposta. Hay que traer agua de atrás, hay que regar las plantas. Aunque no me parece que sea una buena idea, pero qué demonios, vamos para allá. Luigi, electricidad, ponte ahí la mano, eso es, desde atrás, o sea que no me ponga al lado, que a lo mejor me comen. Bien, buen trabajo, no he regado la planta suficientemente bien. No hay nada en la wiki sobre los Koopalings, qué raro. Oh, mira, qué amable, pensaba que, yo qué sé, me iba a morder el culo, eso sería lo normal. Un momento, esto es lo típico de elige entre dos, ¿verdad? Vale, esta era la opción mala. Coño, ese es nuevo. ¿Tú qué eres? Hermanos Chomp. Ah, mira. Son Koopas ahí con el Chomp. La verdad, parece demasiado importante para que no me centre en ti el primero y te mate de una, la verdad. Tu ataque seguro que va a ser súper espectacular y todo eso, pero es que ahora mismo no está la cosa para jugársela. Buen salto. Buen trabajo. Luigi, no te despistes, que aún vienen a por ti. Mi último champiñón mejora, aún me quedan tres curas, pero aún así, maldita sea, no me dan las cuentas. No llevamos una mierda de hermanos matados. ¿Cuántos hemos luchado ya? ¿Tres solamente? Mierda, qué mal. Nah. Pues no os pienso curas, no sé cómo lo veréis. A mí, más niveles. Aquí por lo menos subimos rápido. Pensaba yo que estaba bien de nivel, pero... A lo mejor como los últimos templos mido saltando combates, estoy un poco bajo de nivel. Te voy a subir un poco de defensa, que llegues a los 100 de defensa ya. Y a Luigi también. Joder. Pero justo a los 100 no más, ¿eh? A ver, vamos a curar al personal. Es que ya tener que gastar ultra champiñones duele. Tendría que haber gastado los frutos, yo también. Que en las batallas no los uso tanto. A ver... Tú... Luigi riega. Riega, no tenía esa rega. Riega. Este tiene que ser bueno. O otro combate. Vale, bien. Quiero saltar juego. Oh, ves que bien. Aquí tiene que haber otro hermano ya. Y tiene que ser la pedorra esta, ¿cómo se llamaba? La única que hay. ¿Wendy? Era así, era Wendy Koopa. ¡Ah, no! ¡Este es Ludwig! ¿No veis? ¿Ludwig? Que decís que era el séptimo, ha salido el cuarto aquí. Creo que a lo mejor los han ordenado como han querido. Este es el único que me acuerdo, no sé muy bien por qué. Ludwig von Koopa es un nombre memorable. Creo que tengo que esquivar esto, sí. ¿Qué cabrón? ¿Me vas a hacer un minijuego de saltos de verdad? No serás capaz. Que eres el guardián de la frontera aquí. En plan... ¡Qué cabrón! Encima lo hace diferente cada vez. Ludwig von Koopa, caballero, me cago en sus ancestros. ¡Wow! A ver... Así. ¿Qué? Es que encima además engaña. ¡Qué desgraciado! Pues si no sabéis, me he puesto el mando al revés, para que coincidan el sitio donde están cada hermano con el botón, porque si no es que no puedo. El cerebro me dice que salte con el botón de la derecha cuando tengo que saltar con el de la izquierda y cosas así. ¡No! ¡Mierda! Madre mía, esto no me lo voy a pasar yo hoy, ¿eh? El castillo este, yo pensaba que iba a ser mucho más rápido, pero nada más lejos de la realidad. Mamá, ¿por qué no podemos ser amigos?
¿estás ganando algo con hacerme el minijuego este? Porque no, o sea, parecía que iba a ir para Mario, ahí ha sido. ¿Luigi es el primero? No, Dios, madre mía, deja de estafarme ya. Parece que la solución es saltar más o menos así, como si me viniera en línea recta todas las veces. Porque tarda más en hacer la trayectoria si va a ir a por el del lado contrario. Y así parece que más o menos lo... ¡Oh, qué cabrón! Odio cuando me hace eso. ¡Bien! ¡Bien! ¡Por fin te vienes a echarle cojones y a salir de tu caparazón, a enfrentarte con nosotros! ¡O te vas a ir! Evidentemente, que es la otra opción. Ni siquiera sé cómo continuar. Oye, eso no vale. En ninguna parte del juego me ibas a decir que no me ibas a poner un puente o algo así. ¿Dónde está tu honor? Lo normal es poner... ¡Ah, vale! Tampoco quieres que te ignoremos, ¿no? Señorito. Menos mal. No me hagas ataques mongolos de estos. Que has visto en el minijuego que no los sé esquivar. Mi único punto de... Pero en serio... ¡Wow! Claro, ahora le estoy dando al revés porque tenía antes puesto el mando al revés. ¡Qué gilipollas! Vale, esto ha sido una cagada muy grande. Cuando estaba haciendo el minijuego de los saltos me he puesto el mando al revés porque como... Estoy usando un mando de Play para jugar un juego de Game Boy Advance. En Game Boy Advance el B y el A están invertidos. En el resto de consolas y en el resto de plataformas no. ¿Vale? El botón de saltar está en el sitio de abajo. Siempre. Salvo en Nintendo, pues son especiales. Entonces me giro el mando al revés, literalmente 180 grados para que coincidan los lados. Pues si no el cerebro me deja de funcionar. Y ahora me había acostumbrado que la B fuera Mario y la A fuera Luigi. Y estaba saltando al revés todas las veces en el combate. Lo cual ha resultado en unos saltos estupendos. No, Luigi, no. Deja el champiñón dorado. No eres digno del champiñón dorado. Resucitar a Mario si quieres, sí. Y por costumbre vamos a hacer la bola Genki, aunque seguramente con el topo Luigi le quito más, pero qué demonios. Me gusta hacer la bola Genki a los jefes. A 350, no está mal. La bola Genki paga... Cada uno tira las bolas de fuego a un ritmo distinto. Esta gente no se pone de acuerdo nunca. Otra bola Genki. Se me ha olvidado saltar. Ahí se le ha olvidado a Mario saltar. Y por fin nos hemos puesto de acuerdo los dos. Nunca he conseguido hacer la bola Genki esta perfecta del todo. Joder. Fenómeno de lanzamiento más patético. El caso es que se ha muerto, no nos podemos quejar de los resultados. Hasta Luigi ha subido de nivel de la emoción. Tú, que te subo. Venga, defensa también. A ver si redondeamos a los 100 también como Mario. Siempre justo, no sé por qué. Vale, 100 de defensa, no está mal. Toma por culo Ludwig van Koopa, von Koopa, como fuera. Oh, vale, bien. Podemos continuar. Ya faltan la mitad. ¿Podemos llegar hasta allí volando? Me pregunto yo. No, digo, a lo mejor podemos hacer totalmente inútil el puzzle este de aquí abajo. Mario, pasa. Creo que te... Ah. Vale, pensaba que lo podía saltar por arriba, pero no. Super champiñón, ultra jarabe, se agradece, aunque con el más champiñón se hubiera sido mejor. Es lo que necesito, no tanto jarabe.